es el monasterio de Leire. Es un monasterio que, no sé, la primera vez que fui, iba con mi madre, iba con mi pareja, con Dana, y aparte de ya sentir la ubicación de donde está, con la sierra errante a este lado, ¿no? El embalse de Yesa, la sierra errante a este lado, unos farallones de roca impresionantes, ¿no? Muy parecido a Santa María de Siones que os he dicho antes. Pues claro, aquí tienes a los monjes viviendo de clausura. Lo sigues viendo cómo la gente deja todo por la fe. Que para mí eso es un fenómeno digno de admiración, ¿no? Y cuando estuvimos, pues bueno, el ir en Semana Santa y el escuchar los cantos gregorianos de los monjes aquí adentro, cuidado que eso. Además, tengo un vídeo que no lo he traído porque. Pero estaba atardeciendo, todo el mundo que te dice que ha hecho el camino de Santiago, de la parte pirenaica, no el que sale de Roncesvalles, sino el que sale de Somport, ¿vale? El camino aragonés, te dice que al llegar más o menos aquí, a esta zona de por ahí, se ven uno de los mejores atardeceres que hay, ¿no? Uno de los mejores atardeceres, dicen que, aparte del de Finisterre, es el que tiene lugar en lo que es en toda la zona de Yesa, del embalse y tal. Bueno, pues yo tuve la suerte de que mi madre entró dentro a escuchar la misa, el canto gregoriano, y nosotros nos quedamos fuera y ver atardecer con el sol entre los árboles, el canto gregoriano detrás, el sitio mágico, con toda la energía telúrica que tiene este sitio, es algo que todavía. O sea, que entonces me puso la piel de gallina y hoy en día me pone la piel de gallina. Porque aparte de la ubicación, pues el monasterio tiene cosas realmente impresionantes de ver. Tiene una cripta prerrománica que se piensa que es una de las criptas más antiguas, si no la más antigua de España. Vale, una cripta que tiene unos pilares que se clavan en el suelo, o sea, no están ninguno a la misma altura ni tiene el mismo grosor y parecen como espadas que se clavan en el suelo, ¿no? Como queriendo coger la energía telúrica del lugar. Encima de la cripta está la iglesia, la iglesia románica dividida en tres, que antes de entrar tenemos lo que se llama la puerta espaciosa, la puerta preciosa que se puede llamar, ¿vale? Que hay, aparte de que están los evangelistas, hay como una algarabía de monumentos vegetales y de animales y es bueno que hagáis la visita guiada, ¿vale? Y que os cuenten un poco la historia. Y luego, algo muy curioso y que tiene mucho que ver con el misterio, que para mí el primer viaje en el tiempo tuvo lugar aquí, ¿vale? No sé si habéis oído hablar de la leyenda de el abad Virila, ¿no? Abad Virila fue un abad del monasterio que por el año 800, pues el abad Virila siempre se imaginaba o él pensaba cómo sería la eternidad en el concepto de Dios, ¿vale? Era un monje, entonces, ¿cómo sería la eternidad? Y siempre se preguntaba, a ver si algún día Dios coge y me hace comprender el concepto de eternidad como él lo ve. Bueno, pues la leyenda te cuenta que en una fuente que se puede ir, hay una ruta que sale del monasterio y que te llega a esta fuente, pues un día yendo a esta fuente, oyendo el canto de un ruiseñor, se quedó dormido, ¿vale? Cuando despertó, él bajó como cualquier otro día al monasterio. ¿Qué pasó? Que en el monasterio, cuando llamó a la puerta, la abrieron y nadie le conocía. Ni él conocía al monje que la había abierto. Entonces, claro, él empezó a decir y a comunicar que era el abad, que cómo nadie le conocía, que qué pasaba, que cómo, qué está pasando aquí, que me estáis tomando el pelo, ¿no? Y un poco volviendo loco a todos los monjes, se avisó entonces al prior de ese momento, viendo el legajos antiguos, se llegó a unos manuscritos que ponían y contaban lo que le había pasado al abad Virila 300 años antes, que un día desapareció hace 300 años y que no se había vuelto a saber nada de él. ¿Hay anotaciones, hay escritos sobre esta leyenda? Sí. ¿El abad Virila fue un personaje de verdad? Sí. Os digo que sí, que hay un escrito en el que se nombra como abad del monasterio, hasta luego, abad del monasterio al abad Virila, ¿no? Y que sus huesos están en una de las criptas laterales, enterradas también en él. Este sitio, y ya para acabar, tiene también para mí algo muy significativo, ¿no? Cuando estás allí en Navarra, pues hay diferentes opiniones de muchas cosas. Y
Una de ellas es el tema tan traído de los reinos, ¿vale? Del reino español, el reino de Navarra, la independencia de Euskal Herria y tal. Tengo un compañero de trabajo, que es muy curioso, que tiene un sentimiento muy, muy independentista y tal, ¿no? Y me gusta ir a estos sitios porque él, cuando yo voy a ir, él siempre me comunica de, uy, pues aquí vas a tener, ¿no? Y aquí vas a ver, y aquí, Javi, él todo muy, muy euskaldun, como le digo yo, ¿no? Muy, muy sentimiento vasco, ¿no? De la tradición y tal. Y es curioso porque aquí, este monasterio tuvo un momento de esplendor muy alto, que fue cuando se... cuando Sánchez Garcés, Sancho el Mayor, dijo que este era el sitio más sagrado de todo su reino, ¿vale? Luego después, con la desamortización de Mendizábal y con todo lo que ha pasado en el siglo XVIII, pues aquí estaban enterrados los primeros reyes del reino de Pamplona, ¿vale? Lo que fue luego el reino de Navarra. Y se encontraron, y cuando pasó esa desamortización en Yesa, se cogieron, el abad de Yesa cogió todo lo que son los huesos, los llevó a Yesa, y cuando se volvió a reconstruir el monasterio, pues veis que es muy curioso, un arcón, donde están ahí revueltos, todos revueltos, todos los huesos, ¿vale? Dentro de un arcón. Pero para la gente navarra tiene mucho de arraigo, ¿no? Que estén ahí sus reyes, ¿no? Entonces, pues es un sitio que os invito a visitar, que os invito a que visitéis Navarra, que ya no me queda más tiempo.